gusto poder saludarlos y sobre todo saludar al doctor Salvador Tomasini. Gracias, doctor, por estar con nosotros en el Día del Triunfo de la Divina Voluntad. Sí, Ceci, así es. Es un día festivo, el Día de la Asunción, sí, que Jesús nos dice que más bien debería de llamarse el triunfo de la Divina Voluntad. Sí, y no, o sea, la Asunción solamente de la Virgen. El Día de la Divina Voluntad, porque es la primera vez que la Divina Voluntad llega al cielo en una criatura totalmente triunfadora. Así que es un hermoso día para hablar de la Divina Voluntad. Pues muchas gracias, doctor, por estar aquí. Y Jesús Ausocúa, desde España, del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias a ustedes y muchas gracias al doctor Tomasini, que en un día como hoy también pues, ha tenido a bien atendernos, en un día tan importante, en el que muchas personas, la mayoría de las personas, pues desconocen por qué hoy es el Día de la Divina Voluntad. Así que vamos a tener la gran fortuna de que el doctor Tomasini nos va a ilustrar al respecto. Así que le damos gracias a Dios. Pues damos gracias a Dios, así que muy contentos de poder iniciar. Y doctor, por favor, inicie porque sí tenemos el tiempo limitado para poder transmitir. Así que vamos adelante. Bueno, o sea, habías propuesto, Jesús, hablar sobre el segundo Pentecostés. Uh-huh. Y yo creo que es un momento oportuno hablar de este tema, sobre todo por ser el día de la Asunción, el día de la Divina Voluntad. ¿Qué fue ese día de Pentecostés? O sea, ¿qué sucedió allá hace 2000 años en ese día de Pentecostés? Bueno, el Espíritu Santo, habiendo oído todos los apóstoles en torno a la Madre Santísima, vino el Espíritu Santo, infundió el don de lenguas a los apóstoles, se funda la Iglesia a través, en torno de nuestra Santísima Madre, y empieza, digamos, la vida de aquello que anunció nuestro Señor en la última cena, cuando le dice que aún tengo mucho que decirles, pero aún no es el momento, he de irme, porque si no me voy, no vendrá el comunicador, el paráclito, que es quien nos infundirá el conocimiento que tenéis que empezar a tener. Y esos 50 días posteriores de persecución a los apóstoles por parte de los romanos, se escondieron, tenían miedo en torno a la Virgen María, y allá en el cenáculo, que hemos tenido con usted la fortuna de estar en algunas ocasiones allá en Jerusalén, se produce pues la venida del Espíritu Santo, ese primer Pentecostés o Pentecostés que todos conocemos. Así es, pero en realidad, o sea, el Espíritu Santo llega, como dijiste, les infunde ese don de lenguas, es un don extraordinario para simbolizar esa extensión del Evangelio, ¿no? A todos los pueblos, a todas las lenguas. Y esto empieza exactamente en aquel momento. Viene y les da el valor suficiente, les da toda el conocimiento de lo que Jesús había hecho en su vida. O sea, es el momento en el que los apóstoles entienden perfectamente todas las palabras, todo lo que Jesús les había comunicado en esos 3 años que habían estado juntos, pero, o sea, es todo lo necesario para empezar a conquistar el mundo para Jesús, empezar a evangelizar y a extender el mensaje que Jesús había dejado aquí en la tierra. Sin embargo, esto que dijiste, o sea, es lo que dice Jesús en la última cena, que mucho tengo todavía que decirles, pero que en el momento no pueden con ello, ¿sí? O sea, y él anuncia
que cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él nos va a guiar hasta la verdad completa. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que la verdad todavía no la conocemos en plenitud. Y recordemos un poco lo que nos dice Jesús en el Evangelio de Juan, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la verdad, o sea, no es simplemente algo que se expresa, sino es Jesús mismo. Él es la verdad. Por lo tanto, ¿qué nos dijo allá en la última cena? ¿Qué fue lo que nos dejó dicho? Que no lo conocemos. O sea, no me conocen todavía. Conocen algo, pero, o sea, prácticamente es lo que él deja de conocimiento, pero lo que no pueden con ello, eso no lo revela, ni lo revela el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles empezaron a predicar al Jesús que conocieron, no a un Jesús desconocido, sino al Jesús que conocieron, que entendieron las palabras, que entendieron el mensaje, todo lo que Jesús había dicho. Pero de Jesús no se sabe prácticamente nada, de toda esa parte que él quería, sino que les dejó anunciado que algún día lo iban a conocer. Para poder entender esto, tenemos que ir a algunos de los escritos de Luisa, donde Jesús nos dice prácticamente eso. Por ejemplo, en octubre 19 de 1922, dice, en mi querer están todos los actos que hizo mi humanidad, tanto externos como internos. De los externos, más o menos se sabe lo que yo hice. Y la criatura, queriendo, se puede unir junto conmigo y tomar parte en aquel bien que hice. En cambio, de los actos internos que hizo mi humanidad en la divina voluntad, por amor de todos, poco o nada se sabe de ellos. Y la criatura, no conociendo ni la potencia de este querer, ni cómo mi alma obraba en él, ni lo que hice, ¿cómo podrá unirse conmigo para tomar parte de aquel bien? El conocimiento lleva consigo el valor, los efectos, la vida de aquel bien. O sea, los actos internos que hizo Jesús. Siempre hemos pensado en él, pero a través de los 3 años de su vida pública. De lo demás, pues conocemos la concepción, conocemos el nacimiento, o sea, las penurias que tuvieron que pasar Jesús y María para poder llegar y hacer, digo, tener el punto de nacimiento de Jesús. Pero ni siquiera teníamos el conocimiento de cómo nació. Y todo el mundo lo interpreta como un nacimiento normal, como un nacimiento de cualquier mujer actual. En fin, tenemos un gran desconocimiento de todo lo que es su vida oculta. Conocemos su presentación en el templo, pero nada más. De lo demás, no conocemos nada. Sin embargo, Jesús también en los escritos de Luisa, en el 1280, que es de enero 29 de 1919, nos dice lo siguiente. Dice, amada mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia.
en cada periodo de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio. En los segundos 2000 lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual como de tantas fisuras se traslucía mi divinidad. Y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad y como a gotas han gozado de mi divinidad. Esto es interesante lo que nos está diciendo, y es lo que hemos conocido de él, prácticamente su humanidad. Pero de la divinidad ha sido muy, muy poco lo que hemos conocido. Y continúa y dice, ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años y habrá una tercera renovación. Dice, he aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y muchísimo lo que obraba la divinidad, ahora en esta tercera renovación seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. ¿Cómo obraba mi querer divino con mi querer humano? ¿Cómo todo quedaba concatenado en mí? ¿Cómo hacía y rehacía todo? Y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer. Mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad en favor de las criaturas, que superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. O sea, nos está hablando de esto, de este desconocimiento que tenía, que tiene la iglesia de él, toda esa parte interior de lo que obraba la divinidad en su humanidad. Una de las primeras cosas que nos manifiesta es su pasión interior. O sea, todos conocemos la pasión exterior de Jesús, pero nadie tenía la idea, ni siquiera remota, de que tuvo que sufrir prácticamente toda su vida, desde el mismo instante de su concepción, y que era una pasión que le aplicaba la misma divinidad. O sea, el amor divino se encargó de ir aplicando todos los sufrimientos necesarios para rehacer al hombre, para que el hombre volviera a su punto de origen, a su punto en donde fue creado, o sea, a imagen y semejanza de él. Recordaremos las palabras del Génesis, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Pero es en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, todo esto lo teníamos desconocido y ahora se prepara esta nueva, ¿cómo se llama? Esta nueva renovación en donde se nos dará a conocer todo esto. Y si entendemos las palabras de Jesús, bueno, este conocimiento será revelado por el Espíritu Santo. O sea, prácticamente será como un nuevo Pentecostés, ¿sí? Que será anunciado, fue anunciado, o sea, desde los profetas. Recordemos aquello de que vendrá y que todos tendrán manifestaciones, sus hijos profetizarán, en fin. Estaba anunciando esta nueva efusión del Espíritu Santo que Jesús nos ha ido aclarando poco a poco hacia dónde se dirige, que no es más que al conocimiento completo de Jesús. Y ahora, ¿para qué?
¿Para qué necesitamos conocer a Jesús? O sea, aparte del conocimiento, aparte de saber lo que Él hizo por nosotros, ¿para qué necesitamos conocerlo? ¿Para imitarlo? Bueno, se ha imitado hasta ahora. No, pero... Para tener la unidad con Él perfecta. Es que por eso, no puedes, pero... si no conoces, no puedes amar, y si no amas, no puedes tener la unidad perfecta. Por eso, pero en realidad, o sea, si vemos, aunque lo conozcamos, que conozcamos lo que hacía su divinidad en su interior, nosotros nunca lo podríamos imitar. Nunca en unidad con podríamos. Él. Para vivirla en la medida de nuestras posibilidades. No, es que la finalidad es reintegrarnos al punto de origen. Pero eso no es labor del hombre. Eso es labor de Dios. O sea, el hombre no puede llegar a unirse nuevamente con la divinidad, sino si no es que la divinidad le otorga todo lo necesario para poderse unir. O sea, eso creo que queda muy claro. No hay forma de que el ser humano pueda alcanzar al ser divino, pero el ser divino sí puede unirse al ser humano. Esto también queda claro, ¿no? Sí. ¿Sí, es para Jesús? Que podamos llevar a cabo lo que nos dice el numeral 521 del Catecismo de la Iglesia Católica, que tenemos que repetir en nosotros sí. Los estados y misterios de Jesús. Exacto. Pero eso es gracias a este acto de la divinidad de rehacer al hombre. Si la divinidad no rehace al hombre, para el hombre le resulta imposible hacer lo que estás pensando. ¿Sí? ¿El catecismo lo dice? Sí, pero el catecismo no nos pone en el punto de que es Dios quien tiene que rehacer al hombre. Tiene que pagar la deuda que el hombre había adquirido con la divinidad al haber desobedecido y haberse salido del plan de Dios. El plan de Dios era vivir junto con el hombre, vivir su vida, pero su vida desde el hombre, junto con el hombre. Cuando el hombre desobedece, pierde todas las dotes, todos los atributos que Dios le había otorgado para poder hacer eso. O sea, el hombre por sí mismo no tiene lo necesario para que Dios habite en él, se funda en él y hagan una misma vida. Entonces, a eso es a lo que se refiere el rehacer al hombre. Volverle a dar todo lo necesario para que Dios pueda llevar a cabo su finalidad, que es una vida suya en cada criatura, pero unificada con la criatura. La criatura unida a Dios, Dios unida a la criatura, haciendo una sola cosa, como dice el catecismo. Y ahora sí, el hombre puede repetir lo que hizo Jesús, claro, porque tiene ya la divinidad en su interior. Para repetir la vida de Jesús debemos ser hombre-Dios, porque Jesús es hombre-Dios. Entonces, esta tercera renovación es exactamente eso. Y eso es lo que desconocíamos de todo lo que Jesús hace en su vida oculta, de todas las penas que Jesús tiene que llevar a cabo en toda su vida desde el mismo instante de su concepción, que es pagarle al Padre en el amor, en la gloria que el hombre debía de haberle dado, y sobre todo pagar por cada vida que el hombre no le había permitido a Dios vivir en él. Entonces, esto Jesús nos dice que él tuvo que sufrir una muerte por cada criatura.
O sea, una muerte. ¿Por qué pagar una muerte? Porque el hombre le dio muerte a la vida divina en él. Entonces ahora había que hacer lo contrario. El hombre le dio muerte a la vida divina para darle vida a la vida humana. Ahora Jesús tiene que venir y tiene que darle muerte a la vida humana para darle vida a la vida divina. Y a través de ese pago, de ese sufrimiento, de esas deudas que Dios tiene, que el hombre tenía con Dios, es como se va reintegrando la parte esencial del ser humano para lograr este cometido. Entonces, todo este trabajo es lo que está expresado en el Padre Nuestro. O sea, en el Padre Nuestro se pide un reino futuro, venga tu reino. No está hablando del reino de la redención, que prácticamente, bueno, ya estaba en camino, ya estaba casi por terminar. Lo único que faltaba era la pasión de Jesús. Sino se está refiriendo a un reino futuro, que es el reino que Dios quería fundar en la tierra. O sea, el reino de Él aquí también en el mundo. Y junto con eso nos expresa qué reino es. Porque dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Generalmente hemos entendido, hemos pensado que ese hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra es cumplir su voluntad tanto aquí como se cumple en el cielo. Y Jesús nos viene otra vez de nuevo a decir, no, no es eso. El hágase tu voluntad sí es el cumplir la voluntad de Dios, y que debe ser una obligación para todo el mundo, para todos los cristianos. Si no se cumple la voluntad de Dios, no se puede hablar ni siquiera de cristianos. Pero en la segunda parte de esa frase, el como en el cielo, así en la tierra, dice Jesús que quiere decir poseer la voluntad divina, que la criatura debe llegar a poseer la voluntad divina, y entonces esa voluntad divina poseída por la criatura se vuelve vida de la criatura, unifica a la criatura con Dios. La misma voluntad que es la vida divina, ahora es la voluntad la que tiene las riendas de la vida humana. Y eso nos dice, le dice Jesús a Luisa. Ah, bueno, esto es lo que se llama el reino de la divina voluntad, es la misión de la voluntad divina con el hombre, reintegrarlo a ese punto. Y entonces Jesús le dice a Luisa, tú, para la misión de mi voluntad, el Espíritu Santo hará desahogo de su amor, manifestándote los secretos, los prodigios de mi querer, los bienes que contiene para hacer felices a aquellos que querrán conocer cuánto bien contiene esta voluntad suprema. O sea, le está anunciando que el Espíritu Santo le va a hacer el desahogo completo de su amor al manifestarle todo lo que la divina voluntad puede y quiere hacer en ella y en la familia humana. En otra ocasión, le dice, la creación se atribuye al Padre, mientras estamos siempre unidas las tres divinas personas en el obrar, la redención al Hijo. Y luego dice, el fiat voluntas tua, o sea, el hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra, se atribuirá al Espíritu Santo. Y es propiamente en el fiat voluntas tua
que el Divino Espíritu hará desahogo de su obra. No sé si lo podemos conectar. Lo que hemos dicho, allá en el Evangelio, en la última cena, dijo, el Espíritu Santo vendrá y los conducirá poco a poco hasta la verdad plena. Claro, habla de la verdad plena. Esa es, la verdad, tenemos así, la verdad. Esa es la finalidad del Espíritu Santo. O sea, esa es la encomienda que tiene él, el develar completamente la verdad. O sea, develar completamente a Jesús. Verlo tanto por fuera como por dentro, verlo tanto en su naturaleza humana como en su naturaleza divina, y verlo en esa relación que debería de haber entre lo humano y lo divino. Esa es la finalidad del Espíritu Santo. Y si nos fijamos lo que está diciendo aquí en la última lectura, dice el fiat voluntas tua, o sea, el hágase tu voluntad, como en el cielo y en la tierra, se atribuirá al Espíritu Santo. Y es propiamente en esta que hará desahogo de su obra. ¿Qué es desahogo? Sacar en totalidad, en completo. ¿Qué es lo que va a sacar? El conocimiento de la verdad plena, el conocimiento de Jesús. Y sacando el conocimiento de Jesús, sorpresa, ¿qué conocimiento nos estará dando? El de cómo obraba su divinidad. No, yo creo que es de la vida divina, de la vida divina. Te está dando la sorpresa de tu vida. ¿De qué es tu vida? ¿De quién deberían de ser ustedes? Y eso lo dice San Juan. San Juan en su primera carta, que lo hemos repetido varias veces, dice, bueno, perdón, en el Evangelio propone que por todo lo que Jesús vino a hacer, se nos concede el poder de llegar a ser hijos de Dios. Claro. Y hemos vivido con esa idea. Sí. Ahora, en su primera carta, él dice, perdón, él dice, hijitos, ya somos hijos de Dios. O sea, ya se cumplió aquello que se predijo en el Evangelio. ¿Sí? Pero lo que debemos ser, no lo conocemos. Sabemos que cuando Él, o sea, Jesús, se devele, o sea, se manifieste tal cual es, sabremos lo que debemos ser, porque lo veremos tal cual es. Entonces, no sé si queda en claro por qué esto dije mismo que no. Lo dice San Pablo. ¿Mandé? San Pablo también lo dice. También lo dice. Él nos habla de que nos va a revelar prácticamente quiénes somos nosotros. Sí, porque lo veremos tal cual es. Tal cual es. Es lo que dice también San Pablo, o sea, no así solamente es. Lo dice San Juan. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la sorpresa que nos va a dar el Espíritu Santo? Pues conocernos a nosotros. Saber quiénes somos. Así es. A través del conocimiento de Jesús, nosotros podremos saber quiénes deberíamos de ser nosotros. Benedicto XVI, en sus últimos libros, dice esto, que no podremos saber quiénes somos hasta que no conozcamos plenamente a Jesús. Así es. Así que, bueno, pues este es como ese punto clave de este segundo Pentecostés. Viene a revelarnos lo que no podíamos, lo que no se podía aceptar, el hombre no podía tolerar todo lo que tenía que decir, y por eso hace 2000 años no lo dijo. Y nos deja solamente con la parte humana, con la parte de la redención, que era con lo que podíamos más o menos pues congeniar un poquito, ¿sí?
Pero ahora es el momento en el que llega esto y es el punto culminante del conocimiento de Jesús, del conocimiento de todo lo que hizo, de todo lo que sufrió y el conocimiento de quiénes debemos ser nosotros. Doctor, en esta lectura que acaba de hacer ahora, el 1280, cuando habla de la tercera renovación, antecede a esa magnanimidad, dice el Señor, que en esta tercera renovación, después de la que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida, la presente generación. Y ya añade, seré aún más magnánimo con las criaturas. Sí. Estamos hablando del año 1919. Estaba por producirse todavía la segunda Guerra Mundial. Ahí que, contextualizando, ¿se estaría el Señor refiriendo en ese contexto a lo que se produjo en la Segunda Guerra Mundial o no? ¿O está hablando en la tercera renovación de la purga que ha de venir? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, yo no lo interpreto tanto en modo material. No lo interpreto, no quiere decir que descarto, ¿de acuerdo? O sea, no estoy descartando, pero no estoy poniendo el énfasis en la parte material. Destruida la presente generación. ¿Qué generación es? Recordemos que en Jesús hay dos generaciones. La generación de las tinieblas y la generación de la luz. La generación de las tinieblas, Él viene a salvarlos. La generación de la luz es la que viene a reintegrarse al plano original. Por lo tanto, podríamos entender, y yo casi, o sea, yo me inclino mucho a pensar en esto, porque sería como muy, no sé, muy absurdo el pensar que viene a destruir la casi totalidad de la población humana. O sea, no digo que no puede ser, pero más bien... Lo digo porque si lo conjugamos con el libro del Apocalipsis, doctor... Sí que tiene. No, que tiene todo el sentido, ¿no? Es decir, que la no, purga... tiene todo el sentido... Tiene todo el sentido si lo queremos ver desde el punto de vista humano. Pero que recordemos lo que nos dice Jesús, por favor. Jesús dice, todos los escritos, toda mi palabra, nunca la interpreten en modo material, porque se van a equivocar. Elévense al plano espiritual y ahí acertarán. Entonces, siguiendo el consejo de él mismo, nos estamos queriendo elevar al plano espiritual y no quedarnos nada más en el plano material, que es el que alcanzamos a ver. Y si ya nos reveló que en él hay dos generaciones, ¿qué quiere decir destruir la presente generación? La presente generación que ha vivido de mi redención, del conocimiento de mi humanidad, de lo poquísimo que conocían de mi divinidad, la voy a destruir porque les voy a dar el conocimiento. Ahora los voy a integrar a esta generación de la luz para que aquella generación quede atrás. Quede atrás. Ese sería el plan, ese sería el plan, integrarte a la generación de la luz. Claro. Para que tú, teniendo ese conocimiento, te puedas integrar y puedas tener vida divina. Y ya, así regresar es. Al plano original. Exacto, porque si no es así, entonces va a tener que empezar nuevamente. Doctor, si lo enlazamos con lo que le dice María Valtorta en el año 43, cuando le muestro la imagen de esa explosión extraordinaria que le dice, no es la bomba atómica, le dice, es algo peor, es el comunismo. Es. Si lo enlazamos, doctor, con esto, ¿qué interpretación le podríamos dar?
Bueno, prácticamente yo diría que es el antecedente a la aparición del reino sobre esta tierra. O sea, ¿qué es el comunismo? ¿Qué es el comunismo? Una ideología que tiende a quitar de la tierra todo lo que se llame religión. O sea, ese es uno de los puntos básicos de esto. Todo lo demás es palabrería, es charlatanería, porque no es cierto. O sea, el pueblo, el poder en el pueblo y todo, eso es totalmente mentira, porque sigue siendo una, ni siquiera una imitación de democracia. Es una tiranía. Ahí está China, ahí está Rusia, o sea, Corea. Tenemos muchísimos ejemplos de que el comunismo no es lo que predica, pero lo que sí predica es la destrucción de la parte religiosa. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo puedo unir eso que María Valtorta ve y que Jesús le dice es el comunismo? Bueno, es esa explosión, ese estar casi llegando a la realización del plan comunista. Pero ahora la pregunta es, ¿qué hará Dios? Claro, eso es lo que va a hacer los comunistas, pero pues es Tiene que poner, el arma mortal para el comunismo. mismo. Y lo voy a decir con una lectura también de Luisa, donde Jesús dice que su voluntad ha estado como en una presa, reprimida en una presa, que poco va saliendo, o sea, como una presa de agua, o sea, en que dejan salir un poco para bienestar de las personas. Aquí también la divina voluntad ha ido poco a poco saliendo y la hemos tomado como obediencia. Pero él dice que cuando se rompan los diques de esa presa, su voluntad arrasará a toda la familia humana. ¿Qué quiere decir? Que todo este conocimiento, toda esta sabiduría, toda esta luz, toda esta fuerza divina, quitará totalmente las raíces del comunismo. Claro. Y nos estamos acercando a ese momento. Por eso está El la lucha tan, momento tan fuerte. Por eso está la en que crece el mal, en ese momento es cuando el bien tiene que venir con todo Todo su fuerza. para arrasar con el mal. Entonces, ante esto, y tomando en cuenta las palabras de Jesús, que siempre elévenlo a lo espiritual, no quedarnos en lo material. Porque lo material nos pone en el punto que nosotros entendemos, que nosotros podemos tocar con las manos y nos es muy accesible y nos llama mucho la atención, pero no son los modos de Dios. En otra lectura dice que su voluntad, su fiat divino, vendrá y arrasará con las armas. Vencerá con las armas, pero dice no con las armas asesinas, sino con las armas de luz, para que el hombre entienda, que el hombre comprenda la verdad y el hombre tendrá que destruir en sí mismo ante la verdad, tendrá que destruir la mentira. También le dijo a Luisa, doctor, que a veces el hombre le obligaba a tocar la piel del Sí, hombre así es, para así que el hombre es. tomara conciencia. Sí. Debemos entender que va a ser, que va a conjugar varios aspectos. La parte Dijimos de que, la de conocimiento. ¿Perdón? por eso, dijimos que no descartamos la parte material, Material. pero ese descartar, ese no descartar, no quiere decir aceptar la destrucción masiva que el mundo piensa. Internet está plagado de todos esos anuncios
¿sí? O sea, de todos esos anuncios agoreros de que va a haber una destrucción total. No, 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 no. No, no va a ser total. Es una destrucción total del mal. Sí. No de las personas, del mal. Es una destrucción del mal. Y eso es gracias a este romper los diques que retienen a su voluntad. Y que ahora su voluntad viene en una inundación total. ¿Qué pasa cuando se rompe una presa? Se inunda todo con el agua. Y destruye todo. Destruye a su ¿sí? a todo lo que pase se lo lleva. Así es. Bueno, ahora no es agua, es la divina voluntad. Pues es más que agua. No, perdón, pero no es más que agua. En el sentido de la fuerza que tiene. La fuerza tiene. Pero es conocimiento. Es conocimiento, es conocimiento. Conocimiento. Este conocimiento tiene una fuerza grandísima. Así es. Entonces, si tomamos en cuenta una de las lecturitas que leímos al último, que dice, el Espíritu Santo hará desahogo de su amor manifestando los secretos, los prodigios de mi querer, los bienes que contiene para hacer felices a aquellos que lo querrán conocer. O sea, esa es esa inundación. Este nuevo Pentecostés es exactamente esto. El desbordamiento que el Espíritu Santo va a hacer del conocimiento de la divina voluntad. Y esa divina voluntad va a arrasar con todo. Y esto es lo que dice Ezequiel, el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel dice eso. Que inundará del conocimiento de Dios como las aguas del mar. Pueden hacerlo, sí. Ezequiel lo dice. Ezequiel lo entonces, dice. Ante esto, ¿se podría sostener todavía así en, al 100% la destrucción física de las personas? Yo digo que no es la destrucción física de las personas. Claro que no. Habrá muertos como siempre hay muertos, porque la maldad genera muerte. Así es. Entonces, pero no en eso hablando de que... toda la humanidad. La misma Virgen lo dice, que no es toda la humanidad. Así. La Virgen dice que no es toda la humanidad, que no va a destruir, que Dios no va a pulir a toda la humanidad. Pero dice que va a haber muchas muertes, sí, habrá muchas muertes. Sí, pero eso es provocado por el por el hombre. Sí, claro, por el hombre. Claro, claro. No es de Dios, es por el hombre. Es por el pecado del hombre, claro, claro. Sí. Lo único es que Dios lo va a dejar al hombre hasta cierto punto, hasta cierto nivel lo va a dejar. Eso es una realidad. Lo Así va a dejar es. Hasta cierto punto hasta que él meta su mano. Ya cuando meta su mano, se acabó. Se acabó. Por eso, entonces tenemos ya como una explicación más congruente con Dios. De todo lo que se anuncia y que hemos malentendido y que hemos llevado como una como un estigma, pero que ha sido muy, muy, muy acogido por la parte, ¿cómo diríamos? El temor, el morbo de todo lo que viene. No, lo que viene es espiritual. Y eso es peor que una... Toda alma que entra en la divina voluntad ha sufrido la destrucción de su interior. Ah. Ahí está la verdadera destrucción. Y el Espíritu Santo, o sea, volviendo a Pentecostés, el Espíritu Santo es el que infunde ese conocimiento. Entonces es esa parte dual. El Espíritu Santo infundiendo el conocimiento de la divina voluntad y la divina voluntad dando la luz, todo lo necesario para que el hombre regrese a su punto de origen. En septiembre 17 de 1924, Jesús le dice a Luisa, o sea, dice después, bueno, está hablando Luisa, mi dulce Jesús iba tomando todos los libros escritos sobre su divino querer. Los ponía juntos, se los estrechaba al corazón y con una ternura indecible ha agregado. Bendigo de corazón estos escritos. Bendigo cada palabra.
bendigo los efectos y el valor que ellos contienen. Estos escritos son una parte de mí mismo. Después ha llamado a los ángeles, los cuales se han puesto rostro en tierra a rezar. Y como estaban presentes dos sacerdotes que debían ver los escritos, Jesús ha dicho a los ángeles que tocaran sus frentes para imprimir en ellos el Espíritu Santo y así infundirles la luz para poderlos hacer comprender las verdades y el bien que hay en estos escritos. ¡Wow! ¿Qué nos dijo? El Espíritu Santo nos va a infundir la luz para poder comprender a la divina voluntad. En otra lectura, mayo 4 de 1925, dice lo mismo. Si el Espíritu Santo hará desahogo de su amor, manifestándote los secretos, los prodigios de mi querer, los bienes que contiene. ¿Sí? Dice, para quien quiere conocer y recibir todas las relaciones y vínculos de la santidad, debe amar al santificador. El Espíritu Santo pone en camino sus llamas hacia quien ama en verdad y lo vincula con relaciones de su santidad. En fin. Nuevo, segundo Pentecostés, esta efusión del Espíritu Santo, que nos dará el conocimiento, no, nos dará la luz para entender el conocimiento de la divina voluntad, del querer eterno, que nos manifestará abiertamente quién es Jesús, y gracias a todo esto podremos llegar a conocer lo que Dios quiere de nosotros y lo que nosotros debemos ser para cumplir realmente la finalidad que Dios se trazó sobre de nosotros. Entonces, doctor, aquí en octubre de 23 de 1924, cuando dice que la divina voluntad obrante y dominante en la criatura desarma la justicia divina, podemos entender que es el medio del que se va a valer para reducir los flagelos de los decretos, porque los decretos se van a cumplir, ¿verdad? Sí, exacto. De hecho, usted nos había dicho que el padre ya tenía una fecha establecida para el inicio del reino de Cristo sobre la tierra y que no es variable o cambiable o... ¿No? Sí, esa fecha ya se cumplió, Ceci, con Luisa Picarreta. Porque ahí es en donde se establece nuevamente ese reino, bueno, ese reino en la tierra. Y ahora sí, pero... estamos en las primeras etapas, en la primera reino. Etapa de difusión de esto. Y creo que las palabras de Jesús, de ese romper los diques, y que inundará toda la tierra, arrasará la tierra, se ha visto. Sí. En muy poco tiempo, en muy poco tiempo, se ha difundido la divina voluntad, así, pero en forma explosiva en todo el mundo. Sí. Impresionante. Y cantidad de personas, ya ahorita es imposible tratar de imaginar cuántas personas existen conociendo y queriendo vivir plenamente en la divina voluntad, decididos a vivir en esta divina voluntad. ¿Y en qué estamos hablando de 20, 30 años? Si tomamos la muerte de Luisa, bueno, es un poco más. Sí. ¿Sí? Pero
de la difusión del momento en que se empiezan a difundir los escritos, son, ¿qué podemos hablar? 30, 40 años. 30 años. Así que, si eso no es una explosión, si eso no es un arrasar totalmente a la presente generación. Sí, la ha arrasado, la verdad sí. O sea, toda persona que ha tomado los escritos de Luisa como una realidad y que los quiere vivir y está haciendo todo lo que está en su mano para hacerlo vida, es una persona que ya quedó destruida en su generación anterior, la generación de las tinieblas, y ahora vive plenamente en la generación de la luz. Bueno, yo creo que es algo grandísimo, es algo grandísimo. Así es. Lo que pasa es que creo que para nosotros es inesperado, para esta generación es inesperado, que la forma de llegarse al conocimiento. Para mí ha sido una gran sorpresa. O sea, lo veía como es conocimiento, pero lo veía más como revelación personal que como algo global. General. Sí, general. Así es. Una sorpresa que tiene que ver con todos, aunque lo entendía que llegaría un momento de todos, pero pensaba que iba a ser algo como más largo todavía, más largo y de mucho, mucho tiempo. No, porque con el escrito este que te digo, se rompe la presa, se rompen los muros y es un arrasar completo. Y en eso estamos. Es cuando el mal está en apogeo. Peor. Y es cuando el bien viene con toda su fuerza arrasando todo lo demás. Así que este es el nuevo Pentecostés. Este es el triunfo de la divina voluntad. Este es la extensión de este día, el día de la Asunción, el día en que la divina voluntad llega por primera vez al cielo, triunfante en una criatura, y que ahora se está extendiendo en forma general para ya no ser una ni la criatura que llega, ¿sí? Sino que sea la humanidad la que llega al cielo haciendo triunfar a la divina voluntad en ella. Y esta es la finalidad del segundo Pentecostés. Bueno, les pido disculpas, pero me tengo que retirar. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Feliz gracias, día. Feliz gracias. Día. Hasta luego. Igualmente. Hasta Bye. Luego. La divina voluntad, doctor. Feliz día. Adiós a todos. Adiós, gracias. Feliz día a todos en la divina voluntad. Adiós.